Y tenemos la satisfacción de poder dar el diploma a los establecimientos del lugar que nos han indicado la persona colaboradora, en este caso José Luis Rúa, de establecimiento de Almonte, que de Almonte, de Ayamonte, perdón, que tienen en su rótulo de establecimiento alguna palabra en andaluz, dado que somos la sociedad para el estudio del andaluz y que lo que queremos es que la lengua andaluza pues no se pierda, que se enriquezca y demás, pues el hecho de que todo el que vaya pasando por delante de su establecimiento vea una palabra en andaluz, digamos que va en nuestra línea. Y por eso queremos agradecerle ese detalle que tenéis y queremos plasmarlo visualmente con un diploma. Así que yo ruego a Zenén del barrio El Pescado que pase por aquí para que le podamos entregar el diploma. Lo va a hacer mi compañera Epi de la junta directiva. Hola. Un libro, y le regalamos también un libro de las actas, que como les estaba comentando a ellos, es de lo que vamos a hablar aquí, que ya lo traemos, los deberes los traemos hechos ya, porque lo hemos dado anticipadamente. Sí, espérate un poquito y hacer una foto ahora con Fernando y señora. Bueno, y Fernando y señora de la cafetería La Madrugada, igualmente pues queremos agradecerle su buena disposición, además de que utilice la palabra La Madrugada como una palabra típica andaluza como nombre de su establecimiento. Muchas gracias por lo que implica un granito de arena, pero es si todo el mundo pone su granito de arena, somos muchos millones de andaluces y así podemos conseguirlo. Podemos conseguir que nuestra lengua vaya cada día más en lugar de perderse. Es la primera vez que venimos por la policía de Huelva, ¿verdad? O sea que es histórico.